Bueno, esto es la lluvia que estamos esperando para junio. ¿Ven? Esto que dibujé, este contorno es la Cuenca del Plata, para que ustedes puedan ver si está lloviendo en la Alta Cuenca del Plata, ¿verdad? Fíjense, junio, esto celeste que son 100, 200 milímetros son sobre la Mesopotamia Argentina. Fíjense, Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro, bastante lindas lluvias. Pero miren acá arriba, esto es Paraná, Sao Paulo, muy poquitito, que es lo normal, Mato Grosso del Sur tampoco. Y esta es la lluvia acumulada. O sea, ¿va a subir el río en junio? Tal vez un poquito. Yo hice una simulación, tal vez un poquito, porque como el agua del Paraguay tarda un poquito más en llegar, a lo mejor en junio llega algo de agua del Paraguay. Esto sin pensar en lo que puedan dar las represas, ¿no? Julio. Y peor, es el momento más seco del año. Fíjense, julio. Va a estar seco hasta el norte de Paraná. No, nada Sao Paulo, nada Mato Grosso do Sul. Esto creo que es Goiás. La acumulación de lluvia hasta julio es muy poquito. Agosto, más todavía. El mes más seco, por eso el estiaje es en septiembre. O sea que no vamos a tener un milagro que nos llovió en invierno. Ojalá lo tengamos, si yo me equivoque. Pero parece poco probable. Septiembre, aquí empezó a llover, pero tiene que llenarse la cuenca. Una cosa es la lluvia, otra cosa es lo que escurre, ¿verdad? Tiene que ser lluvias fuertes que no penetren en el suelo y vayan hacia los arroyos. O sea, septiembre empieza a estar bien. Pero fíjense, tiene más de niño que de niña esto, porque está lloviendo bastante bien. Miren qué linda lluvia de septiembre aquí en Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, el área. De paso le hago el pronóstico para el agro paraguayo, bastante bien, ¿no? Parece un año que la limitación podría ser las heladas. Bueno, octubre, fenómeno, en octubre empieza a llegar agua. Ahí esperen, ahí es donde la naturaleza empieza a ayudar a las represas y a todo el mundo. Noviembre sigue bien, fíjense. Pero saben que acá tendría que estar azul para que haya una recuperación rápida del río. Sigue verde. Fíjense, acá esto está atrasada la lluvia en Brasil. Y fíjense que si me voy a Mato Grosso, que aquí se ve a penitas, no tiene tan grandes lluvias Mato Grosso. Es probable que ese área brasileña del, digamos, subecuatorial, vieron que cuando hubo los incendios decían que estaba ¿cómo se llama? El presidente brasileño, ¿no? Se había dejado que se incendie la Amazonia. En realidad eso es el Cerrado, no es la Amazonia. Pero no está lloviendo tanto. Esto es octubre. Septiembre, fíjense que septiembre tiene sequía en Mato Grosso do Sul y fíjense, esto es el sur de Mato Grosso. Las grandes lluvias, ¿dónde son? Acá, en la zona Niño, en realidad. No, no se ve que aquí haya algo muy. La recuperación del Paraná puede ser por la cuenca media, o sea, debajo de Itaipú, desde Itaipú y Yacyretá. Mes 12, bueno, acá hay una vacilación de la lluvia, que es normal, ¿no? No, no es del todo normal, pero se ve, ¿no? Porque viene una temporada irregular. Por ahí llueve un poquito más en la alta cuenca del Paraná y del Paraguay. Enero, fíjense que ahí lo que se ve es que ahí puede haber ese conato de la Niña, un poquitito, y sí, fíjense cómo empieza a llover en la alta cuenca del Paraná, ¿no? Y en la alta cuenca del Uruguay. O sea que cuando se empieza a secar el área, un poquito el área agrícola paraguaya es donde se puede empezar a recuperar el río. Enero, febrero, que es el último que tengo, ¿verdad? Que no se crean que estos son lluvias. Yo no hago las anomalías porque complica mucho, pero no, les cuento, no son lluvias muy extraordinarias en la alta cuenca del Paraná. Pero digamos que ahí ya se juntó una linda cantidad de agua en la alta cuenca del Paraná, del Uruguay, pero fíjense que no parece una recuperación temprana de los grandes ríos en cuanto al clima,
porque después la represa me abrió agua y el río se recuperó, o la represa se cerró y por más que llueva no se recuperó.